Hola, aquí en la Alianza Empresarial, en el segmento del Círculo del Triunfo, se nos hace difícil cada vez tener esta belleza acá de Beauty Secrets, esta peluquería, un spa, un sinfín de cosas que me está mencionando que le vamos a transmitir a ustedes ahorita. Y tenemos aquí nada más y nada menos que a la dueña, que se llama... Yael Israel. Yael Israel. ¿Y de dónde tú eres, Yael? Yo soy de Venezuela, de Caracas. ¿De Caracas? Ah, sí, estábamos mencionando que muchas veces la gente que es de Caracas no dice Caracas, sino dice Caracas. De hecho, cuando me lo preguntó antes dije Caracas. Es verdad, sí, pero mejoraste al final. Sí. Bueno, queríamos ver, o sea, me estabas diciendo fuera de cámara que tienes aquí 2 años. Sí. Y tienes una manera, algo que creo que es inspirador, porque tienes una peluquería que parece una estación del metro, ¿no? Ah, qué bien. De la cantidad de gente que viene y va, y que de por sí ha sido así desde hace tiempo y cada vez es muchísimo mejor. Sí. Escuchándote y hablándote exactamente por qué me doy cuenta de tu alma, de las cosas que ustedes hacen por la comunidad, y me parece bastante bueno. Háblame un poco por qué en tan poco tiempo ustedes han podido conseguir esos logros y esa popularidad. Ok, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme a estar con ustedes, es un privilegio para mí poder transmitirle a la gente a través de tu revista digital las ideas que a lo mejor algunas personas dirán que son un poquito locas, pero para nosotros ha resultado magnífica. Lo primero es que queremos hacer sentir al cliente cuando pasa por la puerta de Beauty Secret como en casa, así sea la primera vez o que haya venido muchísimas veces. Otra característica nuestra es que queremos ver a la peluquería Beauty Secrets con identidad. ¿Qué quiere decir esto? Queremos hacerla que tenga sentimiento, que tenga un aporte, que no solamente seamos un comercio más. Como un ser humano. Como un ser humano, exactamente. Perfecto. Que podamos no solamente arreglar a las mujeres porque vengan a ser coquetas, sino que a veces la belleza empieza por dentro. Y si nosotros podemos ayudar a algunas personas, no solamente mujeres, hasta hombres, niños, lo que sea, hacerse sentir bien, esas personas van a transmitir felicidad aquí mismo, en su casa, en su hogar, con sus niños. Y por esto, como le estaba contando antes, cuando apenas llegó, Beauty Secret ha decidido una vez al mes o cada mes y medio abrir sus puertas, como ya lo hemos hecho anteriormente, para que vengan clientes que a lo mejor no han podido o a lo mejor quieren que las consintamos más. Y no tiene costo alguno, las consentimos, las tratamos. Me estabas mencionando que la última vez tuvieron 44 personas. Imagínense, 44 personas que pudieron agarrar servicio gratis, ¿no? Bueno, les hidratamos el cabello, les secamos el cabello. En algunas partes nos hemos ido a algunos lugares, tipo el gimnasio de Life Fitness, y les hemos hecho cortes de cabello gratis. Ahorita el lunes tenemos, bueno, ya varias personas que nos siguen en las redes, tenemos algo hermoso que vamos a hacer. Vamos a elegir a 3 personas que han mandado carta. O sea, tenemos unos cómplices. Realmente las personas estas están postulando a otra persona. Ah, buenísimo. Sí. Estamos diciendo que nosotros queremos apoyarlos en eso, que podemos utilizar la revista no solamente a estas personas, que no solamente lo van a poder ayudar internamente y externamente, pero a su vez lo podemos exponer al mundo para ver esa belleza. Qué belleza, ¿verdad? Es una cosa en conjunto y me parece espectacular lo que están haciendo. ¿Cuál sería, si tendríamos que definirlos en unas palabras, el éxito de ustedes? O sea, tengo entendido, y esta es mi propia conclusión, de que, porque no eres una peluquera, no, eres una empresaria, has podido darle un toque quizás algunas veces cuando no estamos acostumbrados, o sea, quizás si fuese una peluquera le hubieses abordado esto de una forma diferente, pero como viniste de otra industria, quizás pudiste hacer cosas atípicas a la peluquería. Bueno, yo creo que ese ha sido mi secreto. De hecho, cuando fui amando a la peluquería, muchas personas me dijeron, no puedes, no eres estilista, no sabes nada sobre peluquería. Y yo dije, sí puedo, porque lo voy a hacer con corazón y con convicción. Estoy clara de lo que quería. Y desde el momento que entré a la peluquería y abrí esa puerta, a pesar de no se veía como lo que se ve ahorita, lo sentí, de hecho se me erizaban los pelitos. Y dije, este es el sitio. Y este sitio se va a recorrer el mundo entero. Bueno, no sé si el mundo entero, pero al menos la gente de Miami sabes, sí. Tú, por sí. No, si te voy a decir algo también que es importante, ¿no? Estabas hablando de que dónde te vas a proyectar en 3 años, 4 años, y en vez de, como todo el mundo dice, una franquicia, todas esas cosas, hablaste de
buscar cosas que compensen lo que estás haciendo, como para ayudar a la gente, como un coach, life coaching, así, para ayudar internamente a vestirse, diseño, una boutique. Me hablaste de esa parte. Sí. Háblame acerca de eso. Mira, a diferencia de muchas peluquerías cuando montan, que dicen voy a tener un montón de peluquerías, creo que a medida que he hecho este tipo de eventos donde he involucrado con personas que a lo mejor no han podido ser un cliente porque me paguen, pero no sabes la satisfacción que es sentir tú darles a esas personas y hacerlas sentir, o sea, cuando tú le haces esto y tú le ves su cara, su rostro, cómo cambió. Sí, 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 sí. Entonces yo dije, no me puedo limitar el cabello. Tengo que tenerlo todo para poderle dar a esta persona un cambio completo, desde la ropa hasta por dentro, si uno la puede ayudar. De hecho, eso es uno de los premios que tenemos para una de las personas el lunes, unas asesorías emocionales, o por supuesto no las voy a hacer yo, unas personas especializadas. No, me parece bastante bien eso. ¿Esto se va a hacer al mensual? ¿Mensual o cada 2 meses? Mamá. ¿Cada 2 meses? Ok, bueno, muy bueno. Entonces, aquí está. Lo puedo hacer mensual. Uh-huh. Lo que pasa es que cuando yo hago algo, lo hago con tanto entusiasmo y con tantas ganas que quiero que todo salga magnífico. Entonces, quiero darles más y más y más. Entonces, es complicado porque tengo 3 hijas. Por eso, bueno, tengo una persona que es mi mano derecha, que se llama Adriana, que me apoya en todo. Se sienta al lado mío y le digo, tengo esta idea, y ella me ayuda, y le digo, vamos a darle forma. De verdad lo hacemos con muchísimo sentimiento, pero esto no podría lograrlo si no tuviera mi equipo de trabajo. Tengo 11 estilistas. Me estabas diciendo que tú, todas estas personas que tú tienes, son como tus socios, ¿no? Son que como tú, socios. Ellos aportan sus ideas, realmente tú te sientes súper. Tú trabajas desde el punto del agradecimiento. Del agradecimiento. Y eso es diferente. De hecho, estoy muy agradecida a que hayan creído en lo que yo quería. Cuando yo llegué aquí, al principio, cuando yo di mis ideas, me miraban así como que, vamos a empezar a regalar. Y yo les decía, mira, cuando tú entregas, te va a entrar. Eso es seguro. Y lo aplico en toda mi vida. Me gustaría nombrar a mis estilistas. Bueno, claro que sí. Bueno, tengo otros 11 estilistas. Vamos a empezar por la puerta. Primero tengo a Richard, que es el manager. Bueno, no hay palabras para mi manager. La gente cuando entra por esa puerta, todo el mundo me dice, wow. Seguro hasta me puse emotivo. Tengo después a... Te quedan 10, así que no empieces a llorar desde ahorita. Tengo a Margarita, excelente, siempre estaba ahí, es un caballito de batalla, está trabajando, bueno, todo el tiempo, no para. Después tengo a Débora, la que me seca el cabello a mí, o sea, hasta así, yo como tengo una bebé de meses, quedó el pecho todavía, ella va hasta mi casa y tiene que secarme el pelo. Después tengo a Sandrita, wow, Sandrita, tremenda estilista, hace unas trenzas espectaculares. Bueno, todos saben de todo, pero lo que yo necesito de cada uno, yo voy y los molesto, hazme esto, hazme lo otro. Después tengo a Roberto, bueno, es un pintor, un artista, te transforma el rostro, el cabello espectacular. Después tengo a Magda, excelente, es la última que creo que se integró a nosotros. Okay. Y se integró excelente porque nosotros somos una familia, más de ser una peluquería, somos una familia, que eso es lo que yo he querido lograr. Monto unas extensiones que la gente me dice, bueno, estoy viniendo porque no entiendo, duran muchísimo. Después tengo a Raúl, bueno, unos highlights hermosos hace, te hace unas mechitas espectaculares. Es el peluquero de mi hermana. Es una peluquería bien familiar. He tenido el apoyo, gracias a Dios, de mi papá, de mi esposo, de muchísima gente. Después tengo a Johnny, bueno, quien ha visto a Johnny, tú lo ves vestido y la gente se acerca y me dice, es que yo quiero venir a ver cómo está vestido él. Aparte de ser un excelente peluquero, bueno, es un artista. Después tenemos a Joandra, bueno, un asco las tijeras, muy buena también. Tomás Vázquez, bueno, sin palabras, me transforma a mí de pie a cabeza. El equipo de ensueño, no se te voy a olvidar a nadie porque... Ajá. Después tenemos a Daniel, excelente, Daniel me montó las extensiones, a veces yo le digo, vamos a cambiar, porque si yo no cambio, ¿quién va a cambiar? Claro, me monta extensiones, después le digo, quítame las extensiones, no porque no me gusten, me encantan, pero mi bebé me las jala mucho.
Entonces, por eso me las quité. Me cambié el color de cabello, después me lo volví a poner otra vez así. Bueno, y eso, después tenemos a la señora Daisy. La señora Daisy, bueno, un tesoro de señora, una excelente estilista con una trayectoria de no sé cuántos años. Eso creo que también nos caracteriza. Tenemos de lo clásico hasta lo más moderno. Buscamos siempre las tendencias que estén en el momento. Lo último, trato de estar siempre al día. Ellos se la pasan haciendo cursos. Después tengo 4 manicuristas. Las 4 en la que te toquen. Perfecto. Perfecto. Las 4 han sido probadas y comprobadas. Tenemos a Julia, Jenny, Isabel y Carmen. Después tengo 2 técnicos capilares. Bueno, que sin ellos la peluquería no sería lo mismo, porque son técnicos capilares. Son los que anfitriones. Son los que le sirven a la gente. Bueno, son los que toman fotos y hacen videos. ¿Qué te puedo decir? También todo. Aparte, son los amigos de todos. Carlos y Kelly. Uh-huh. Hacen unos masajes. Que te puedo asegurar. No, bueno, pero tú que te si estás estresado. Yo tengo que hacer mi paciente, bueno, el tour de la. Mira, si tú estás estresado un día, es más, te invito cuando tú quieras. Esta peluquería no, es tu casa. Pero para lo que quieras. Bueno, a ti te van a hacer un masaje y tú vas a decir no. O sea, ya entiendo por qué la gente viene por acá. Después tenemos los cuartos. Tenemos maquillaje. Mira. Tenemos 4 maquilladores. Que son los mismos estilistas. Que sería Tomás, sería Daniel, Roberto y Joandra. Y después tenemos 2 personas que sacan cejas, que son unas artistas. De hecho, la peluquería cuando la compré, ese era el gancho de la peluquería. Pero yo le dije a ella, de ahora en adelante ustedes no van a hacer el gancho, van a hacer el triple gancho, pero aparte, esas personas no van a venir nada más a sacarse las cejas, sino se van a hacer el cabello, se van a hacer las manos, se van a hacer los pies, todo, absolutamente todo. Xochitl y Katy. Después tenemos ahorita a la gente de piel de oro, los bronceados. Y ahorita vamos a ir, porque a mí me gusta crecer, microblading con la gente de Strazos. Bueno, que se llama Estefania. Qué bonito que tú quieras darle el protagonismo a toda esta gente. Se sí. Nota exactamente. Es que sin ellos no hubiese logrado lo que he logrado. Es que de por sí las empresas están hechas de estos recursos humanos más que cualquier otra cosa. Ok, y me faltó algo muy importante. Tengo faciales y corporales, de la mano de Sol. Faciales, todo lo que es la belleza de la piel, limpiezas, hidrataciones y corporales. Bueno, te podrás imaginar que me lo hago todo. Tú eres el conejillo de India, aquí pruébame, a mí para que se funcione. Pruébame, si yo soy la que puedo decir si tú eres bueno o no. Ah, verdad que sí, pero para muestra un botón, como dice, ¿verdad que sí? ¿No? Okay. Bueno, ¿habría algún tipo de descuento que se le pueda ofrecer a la gente que venga sí. De parte de la Alianza Empresarial? Por supuesto que sí. Bueno, aparte vamos a hacer muchas cosas en conjunto, entonces... Sí, ¿no? Sí. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Ya, bueno, esto de habernos conocido fue excelente. Es verdad. Porque ustedes piensan igual que yo. Completamente. Que hay que dar un aporte a la comunidad, sobre todo, bueno, a toda la comunidad. Pero quizás un poquito nosotros somos venezolanos y ese venezolano que llegó y que está triste y les digo que sí se puede y que así seas pequeñito o grande, lo hagas con amor, con cariño y les aseguro que le vas a ir bien. Si quieren me pueden seguir, puedo decirlo. Claro. El VSBS, o sea de Beauty Secrets, pero sería la BS by, o sea BYYAEL. Acabo de abrir esa página precisamente para eso, porque muchísima gente me pregunta y bueno, si yo puedo ayudar a la gente, con todo gusto me pueden escribir. Estoy abierta a escucharlos a todos y ayudar a... si no los puedo en ese momento ayudar a todos, poco a poco voy a irlos ayudando, ¿verdad? Claro que sí, y hay muchos recursos para poder hacer eso, así que no solamente los venezolanos, sino aquellas personas no, por que supuesto que no, por supuesto que no. Cualquier persona. Aquí tenemos clientes de todo tipo, de todas las nacionalidades. De hecho, todos mis estilistas son de diferentes países. ¿Dónde estás localizada? Nosotros. Sí. 11401 Northwest 41 Street. Estamos en el shopping de Navarro, al lado del restaurante La Yali. Bueno, les estoy haciendo cool. ¿Y el horario? El horario de 10 de la mañana a 8 de la noche. Sin embargo, si ustedes llaman a nuestro querido Richard, tú me dices a las 9 necesito, a las 8 necesito. Hasta he visto casos que a las 6 de la mañana. Nosotros hacemos de todo por complacerlos y tenerlos felices. ¿De lunes a...? De lunes a sábado. De lunes a sábado. Es más, si me dices un domingo también.
Espectacular. Tenemos ganas de echarle pichón, de seguir adelante y de... Sí. Se van a dar cuenta de algo importante, cuando vean las fotos, que los videos que vamos a mostrarles de lo que estamos hablando acá, se muestra en la cantidad de gente que viene para acá. Una vez más yo los invito, en tan poco tiempo, porque ellos tienen alrededor de un año y medio, me están diciendo, pero básicamente parte de ese año y medio ella estaba en estado y realmente no pudo participar como está participando ahorita. O sea que realmente ha sido un trabajo, un esfuerzo por 6 meses. Y esto es lo que es inspirador de una persona que cuando hay que creerlo para verlo. Y este es una... Muchas algo especialmente en físico que te puede dar. ¿Cuál sería, en una palabra, el éxito de tu gestión? Amor. Ay, qué bonito, amor. Nunca nadie me había dicho eso. Siempre me dicen dedicación, disciplina, sí, amor, sí, es bien bonito, es verdad. Pero bueno, te felicito. Te doy las gracias por ser parte de este muchas segmento. Gracias por invitarme. Y nos seguimos aquí en contacto para hacer muchísimo más. Bueno, claro que sí, cuenta con nosotros, claro que sí. Okay. Hasta luego y hasta el próximo segmento. Hasta luego. Chao. Thank you.